¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a explicar cómo resolver un cuadro mágico de 4x4, que es como el que está aquí a mi lado. Se llama así porque obviamente es un cuadrado y tiene 4 cuadros de ancho y 4 cuadros de alto. Además, al acomodar diferentes números, sus sumas horizontales, verticales y diagonales siempre dan lo mismo. En este caso, tengo los números del 1 al 16. Lo primero que voy a hacer es acomodarlos en el siguiente orden en nuestro cuadro mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Como te puedes dar cuenta, los números están acomodados en orden. Ahora voy a sombrear las diagonales, una de color verde y otra de color amarillo. Los números que están sombreados así se van a quedar y los demás los voy a borrar. Ahora voy a colorear de rojo los números que me faltan de acomodar en mi cuadro mágico. Ahora los voy a acomodar del más chico al más grande, empezando desde aquí abajo de izquierda a derecha. ¡Comencemos! Recuerda que no se pueden repetir números, por eso solo acomodaré los de color rojo. Aquí ve el 2, aquí el 3, aquí el 5, aquí el 8, aquí el 9, aquí el 12, aquí el 14 y aquí el 15. Y listo, ya terminamos. Si revisas sus sumas horizontales, verticales y diagonales, siempre nos dará lo mismo, en este caso 34. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que este procedimiento lo puedes utilizar para resolver cualquier cuadro mágico de 4x4. Ahora te reto a que resuelvas el siguiente cuadro mágico con los números del 7 al 22. Recuerda seguir el mismo procedimiento y coméntame aquí abajo cuánto fue la suma de las líneas horizontales, verticales y diagonales. Si quieres saber cómo resolver un cuadro mágico de 3x3, te dejo el enlace en la caja de descripción. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!